Pues muy buenas tardes y completo la exposición inicial de la vicepresidenta sobre el anteproyecto de ley de evaluación ambiental, que es un anteproyecto de ley que tiene como objetivos y principios tres muy básicos. En primer lugar, garantizar el máximo nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención, anticipándonos a la toma de decisiones sobre proyectos y planes que puedan afectar al medio ambiente. En segundo lugar, simplificar la evaluación ambiental, unificando en un solo cuerpo legal todas las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación ambiental vigente y sus reglamentos de desarrollo. Y en tercer lugar, favorecer el trámite de información pública a los ciudadanos, anunciando todos los trámites de los procesos de evaluaciones ambientales en las páginas web y promoviendo la utilización de nuevas tecnologías. Se trata de que todas las administraciones públicas puedan aplicar el nuevo modelo de evaluación ambiental que contempla la ley. Es decir, nosotros regulamos las evaluaciones ambientales estratégicas y las evaluaciones de impacto ambiental en el marco de la Administración General del Estado, pero trataremos en conferencia sectorial de conseguir que todas las comunidades autónomas incorporen un procedimiento armonizado común que simplifique la vida a todos los operadores y haciendo las adaptaciones necesarias cada comunidad autónoma con carácter voluntario en su propio territorio. Pero estimamos que es muy positivo para la unidad de mercado, para la agilidad y para que los procedimientos sean efectivos y rápidos, que todos marchemos en la misma dirección de agilidad y simplificación. Es una ley que se adapta rigurosamente a las directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental y además en su redacción se han tenido en cuenta las propuestas de modificación de evaluación ambiental que está haciendo la Comisión Europea en estos momentos. No hay una sola exigencia de la Unión Europea en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo y a la nueva ley que estamos poniendo encima de la mesa. Entre los principios que establece la ley hay dos principios, el de proporcionalidad entre los efectos previstos en el medio ambiente y el tipo de procedimiento de evaluación ambiental a seguir. Y el segundo eje, principio inspirador, es la participación pública, que es un eje de evaluación ambiental en todas las directivas comunitarias en esta materia. De las principales novedades que articula esta norma es establecer, en primer lugar, una regulación mucho más ordenada, más clara, mucho más concisa de procedimientos y aportar soluciones jurídicas a cuestiones que la normativa vigente dejaba sin resolver. Hemos, por lo tanto, simplificado los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y simplificada al utilizar un esquema similar para ambos. En ambos distinguimos un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado y, además, homogeneizamos la terminología. Por primera vez, definimos la naturaleza jurídica de los procedimientos de evaluación ambiental. Son procedimientos administrativos instrumentales con respecto a un procedimiento sustantivo. Hay un ministerio que está queriendo desarrollar cualquier tipo de proyecto, cualquier administración, y es necesario hacer una evaluación ambiental, pero para aprobar el proyecto que se evalúa ambientalmente. Por lo tanto, son procedimientos instrumentales y, por lo tanto, los pronunciamientos ambientales, bien sea la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico o la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental, lo que tienen son la naturaleza jurídica de informes preceptivos y determinantes, pero no serán recurribles, tal como ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reiteradamente. Será recurrible el proyecto principal que se evalúa, no la declaración de impacto ambiental. Desde el punto de vista de los procedimientos, hemos hecho un esfuerzo muy importante para ajustar los tiempos de tramitación, especialmente en la evaluación de impacto ambiental, cuya duración será de 4 a 6 meses, evitando dilaciones de difícil justificación de los proyectos y trámites desde el punto de vista ambiental. Y buscamos también solucionar los problemas que se han detectado en el ámbito de la evaluación ambiental. Se estima que en la actualidad hay 10.000 expedientes en el conjunto de administraciones públicas pendientes de resolución. Y es muy curioso ver cuáles han sido los tiempos de resolución de los expedientes ambientales. Ha habido un expediente que ha tardado 15 años y 9 meses en resolverse. Tiempo llamativo, cuanto menos, que es, curiosamente, la variante de Alcoriza en la carretera N211 en Teruel, que empezó en enero del 91 y terminó en enero de 2007. No está mal como muestra de eficacia administrativa. Pero la media, lo lamentable, no son los ejemplos más puntuales. La media es de 3 años y 4 meses para resolver los expedientes. La ley actual establece un plazo de 2 años, la media ya demuestra que no se cumple. El anteproyecto de ley se fija un objetivo de 4 meses. Y yo recuerdo que una de las primeras evaluaciones ambientales que resolvió este Gobierno fue la de la refinería Balboa, que llevaba más de 7 años en tramitación sin que nadie fuera capaz de resolverla. Nosotros la resolvimos en 3 meses que estuvimos desde que llegamos al Gobierno. Por tanto, cuando hay voluntad y se trabaja, los temas se resuelven. Y queremos agilizar los procedimientos sin merma de ninguna garantía. El mensaje es muy claro. Las garantías ambientales son máximas, pero también tiene que ser máxima la diligencia de las administraciones públicas y de los organismos que tienen que evacuar informes. En un momento de recesión económica, de desaceleración, de crisis económica y financiera, hay gente que tiene proyectos rentables que quiere poner en marcha. Y hay procedimientos de evaluación ambiental que dilatan indefinidamente en el tiempo los proyectos. Eso no se puede consentir en una administración moderna y, por lo tanto, este Gobierno pretende cambiar la legalidad y luego impulsarla para que su cumplimiento sea lo más efectivo posible. La evaluación va a ser más rigurosa para los proyectos respecto a los que se prevean impactos significativos, pero más ágil y menos costosa para aquellos que tengan un impacto o se prevea un impacto ambiental de carácter mínimo. Reforzamos asimismo el carácter preventivo de la ley, exigiendo un elevado nivel de calidad de los documentos y estudios ambientales sobre los que los órganos ambientales tienen que pronunciarse. No vale cualquier estudio hecho de cualquier manera. Los estudios tienen que tener personas con titulación suficiente y capacidad técnica para evaluar los impactos ambientales que tienen que evaluar. Y además así obviaremos algunas irregularidades que se ha constatado en los procedimientos de evaluación ambiental. Y se resuelven además cuestiones procedimentales como el requerimiento al superior jerárquico del órgano que no haya emitido un informe preceptivo con la exigencia de responsabilidades administrativas. También resolvemos los problemas de modificación de declaraciones ambientales, la posibilidad de evaluar actuaciones periódicas, la vigencia de las declaraciones e informes ambientales y establecemos que la falta de pronunciamiento del órgano ambiental en los plazos legalmente establecidos en ningún caso se puede considerar que equivale a una evaluación ambiental favorable. No, el silencio no será nunca positivo en materia de medio ambiente como máxima garantía del rigor que tiene que existir en esta materia, sin perjuicio de que se tomen todas las actuaciones para administrativamente exigir de los responsables de evaluación de informes que lo hagan en el tiempo razonable. No solo prevemos con esta ley informes positivos sobre la protección ambiental, que va a ser máxima, sino también sobre el crecimiento económico y sobre el empleo, porque cuando se tramitan los procedimientos en tiempo y forma, los agentes económicos y sociales desarrollan sus proyectos con eficacia, con rapidez y con prontitud, y se pueden poner en marcha iniciativas que hoy están bloqueadas. Calculamos que en este momento los proyectos que están en tramitación de evaluación ambiental son capaces de generar cerca de 80.000 empleos, con un cálculo muy simple de 8 por proyecto. Hay grandes proyectos y pequeños proyectos, pero la media que tenemos estimada estadísticamente son 8 empleos por proyecto. Y si pusiéramos al día las evaluaciones ambientales, en la hipótesis de que fueran positivas, pues serían cerca de 80.000, con una estimación muy prudente, porque habrá impactos ambientales que serán negativos y proyectos que no se podrán desarrollar. Y el impacto sobre la actividad económica de la puesta al día de estos temas pues puede suponer una generación de más de 1.000 millones de euros de inversión adicional. Entre otras novedades de este proyecto de ley es que integra los efectos del cambio climático, en línea con el nuevo borrador de directiva de evaluación ambiental que está la Unión Europea discutiendo. Creamos una figura novedosa, que son los bancos de conservación de naturaleza como instrumento de mercado para compensar, reparar o restaurar las posibles pérdidas netas de valores naturales, una experiencia que ha aplicado los Estados Unidos y ha funcionado muy bien en Estados Unidos, que consiste en que inversores privados o organizaciones sin ánimo de lucro que hayan hecho inversiones en materia medioambiental y hayan hecho proyectos de fuerte componente, fuerte valor medioambiental, cuando hay una declaración de impacto ambiental que a un operador económico se le exige una actuación a favor del medio ambiente, por ejemplo, la repoblación de 500 o de 1.000 hectáreas en una zona equivalente de valores ambientales equivalentes, pues si hay alguien que ha repoblado 50.000 hectáreas, dispone de 1.000 que le puede poner a su disposición, las compra y computan en el cumplimiento de su declaración de impacto ambiental. Se favorece una actividad económica novedosa y se facilita el cumplimiento de las declaraciones de impacto ambiental con efecto inmediato. No hay que esperar a que pasen unos años hasta que la cumpla, sino que se existe la posibilidad de cumplir con carácter inmediato porque habrá una oferta de restauraciones medioambientales que previamente han sido realizadas. Y también, finalmente, en consonancia con el anteproyecto de ley que presentó el ministro de Industria, de Energía y Turismo en el Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, la ley incluye la obligatoriedad de que el uso de la técnica de fracturación hidráulica, el famoso fracking, se someta al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria porque los recursos de hidrocarburos no convencionales están siendo objeto de un intenso debate social tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y estas son las novedades fundamentales de un proyecto de ley que trata de dar las máximas garantías a la protección del medio ambiente, la máxima eficacia al funcionamiento de la Administración y facilitar la vida a los ciudadanos, pero protegiendo el medio ambiente del que todos tienen el derecho que les preservemos y del que deben disfrutar.